Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, sé que ha pasado tiempo de esta celebración, pero no podía dejar de pasar mi reacción a la celebración del Bicentenario de Independencia de Costa Rica. Amigos, me estuvieron enviando muchísimo este video, esta nota, la noticia, todo a través de mis redes sociales, cosa que agradezco muchísimo y dije, tengo que subir mi reacción. Y bueno amigos, ahorita recién llegando de Ciudad de México, estoy muy contento con todos los videos que salieron. Visitar solamente esa ciudad me encanta y me llena de energía. Si bien es cierto, estoy muy cansado, estoy apenas administrando mis tiempos de nuevo, pero aquí estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir aquí conmigo. Ya somos 50.000, ¡qué locura! Espero que no te hayas perdido ni uno de los videos de Ciudad de México, de los que ya subí y los que faltan por subir. Y bueno amigos, como les decía, me mandaron muchísimo esta noticia. 500 drones de Intel iluminaron la noche de celebración de Bicentenario de Costa Rica. Esta es una nota de larepublica.net y les quiero compartir que durante la celebración del Bicentenario de Independencia, Intel, esta marca muy reconocida de procesadores y algunas otros más componentes de computadoras, presentó anoche el primer show de drones que se realiza en el país, que entre paréntesis les digo que Intel, a lo que tengo entendido, es que tiene presencia, ¿dónde está? En Heredia, me parece, en alguna de esta zona metropolitana de Costa Rica se encuentra Intel, a lo que yo tengo entendido, corríjanme si es lo contrario, aquí en los comentarios, ya saben, es lo que tengo entendido, que Intel está en Costa Rica. Presentó anoche el primer show de drones que se realiza en el país. O sea, históricamente es el primer show de drones que se da aquí en Costa Rica. A lo que leo, todo indica que sí. Ah, mira, justo aquí abajo dice, la celebración de los 25 años del anuncio de la llegada de la empresa a Costa Rica se cumplirán en noviembre de este año. ¡Excelente! El cielo sobre el Estadio Nacional se iluminó con 500 drones diseñados para espectáculos de luces. De manera coordinada realizaron una serie de figuras alusivas a la identidad costarricense, como el volcán Arenal, uff, qué bien, el oso perezoso, el nuevo ícono nacional, y el mapa del país, entre otras cosas, así como también sobre los 25 años de Intel en este país. Esto fue gracias a que se utilizó un software personalizado de Intel para administrar las operaciones de vuelo. Excelente, pues estoy listo amigos, estoy completamente listo. Esto fue entonces en San José, un show que se realizó arriba, justo arriba del Estadio Nacional, y pues pudieron presenciar los ticos en ese día. Estoy muy ansioso porque de verdad me enviaron muchísimo la noticia, se ve algo muy prometedor, el primer show de drones en el país. Y pues vamos a reaccionar. Hace mucho que no grababa y ya no tengo voz. Venga, venga amigos. Ok. Marimba. No podía faltar en la celebración de la del Bicentenario. Mil felicidades, por cierto. Ahí está la marimba armonizando todo esto. Una pregunta, ¿hubo acceso al público? No creo, por temas de COVID, ¿no? Sí, se ve vacío el estadio, ajá. ¿De dónde lo pudieron ver? De su casa, tal vez, ¿no? Costa Rica. Vive. Uy. Costa Rica vive. Bien, bien, bien. Qué tecnología, ¿no? Qué padre ser parte de esta generación que presencia cosas impresionantes con la tecnología que han impactado en todas las áreas. Medicina. En el entretenimiento, sin duda. Ok, va a ser énfasis donde se encuentra Costa Rica, obviamente. Quiero pensar que, no sé, va a pasar algo especial ahí. ¡Qué chingón ver esto! ¡Wow! No puedo que... O sea, son drones, güey, ahí hechos bola. ¿Cuántos son? 500, dijeron, ¿no?
ninguno choca, son robotizados, nadie los está manejando así. Nomás un clicazo a lo que pienso yo, no sé, ¿verdad? ¡Ajas! ¡La banderita! El mapa con los colores de la bandera. ¡Qué cosa tan chida, neta! ¡Gran espectáculo! ¡200 años! Ahí alcanzo a ver, ahí está. Ok, un chico ahí, ¿qué es eso? Lo que trae ahí es un... ¿Qué es? No entiendo bien esa parte, debe ser algo muy local, muy, muy de identidad que todavía no conozco. Y me siento mal por eso, porque yo conozco mucho de Costa Rica y eso no agarré la referencia. ¡Ah, Caracas! Mi reconocimiento, a todo el personal de salud. ¡Qué cosa, güey! Se ve increíble, ¿eh? No, sí se ve muy, muy bien. Y qué bien que toman en cuenta, obviamente, al personal de salud para este homenaje desde los cielos de Costa Rica. ¡Ay, qué buena música! Alternativo, pero con su marimba y que no falte la identidad, ¿no? Ah, eso se encuentra en Heredia, si no me equivoco. Ese... Sí, claro, ¿no? Se me fue la palabra, el nombre de esto, pero creo que está en Heredia, ¿no? Ajá. Van a... ¡Ah, cada provincia, güey! Porque ahorita pasaron algo de San José, me parece, y luego Heredia. La cédula 3 faltaría, y luego ya se van así como en... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre, amigos? De esto se me fue, ya ves cuando se te va el nombre de algo. Ahorita Punta Arenas tiene que ser el faro. ¡Ah, huevo! ¿Estás de acuerdo? ¡Ah! Buena referencia. Esto ya lo conocí en Ciudad de México, amigos. Gracias a Seigri. Saludos a Seigri si estás viendo esto. Y a su esposo Ángel. El chorreado, ¿no? ¿El chorreador? ¿El chorreador? ¿Creo es eso? La herramienta esta, hombre. Que la tiene muy bonita Seigri en el ejemplo que me dio, ¿eh? Y en el café delicioso. Es un ritual que se tiene que hacer lento, servir lento para que vaya chorreando bien, que no se concentre demasiado ni que quede tan ralito, ¿no? O como dirían los ticos, tan ralo. ¡Ájale! No, es impresionante. ¡Qué locura! Tienen movimiento, güey. La cabeza se le movió. A ver, vi como que un volcancito ahí. Ahí está. Uh-huh. Ajá, con su erupción y todo el escándalo, ¿eh? No, 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 es una tecnología impresionante, amigos. Ustedes fueron parte de esto y felicidades. Se ve maravilloso. En lo personal nunca me ha tocado ver nada similar. Es algo... padrísimo. ¿Desde dónde lo vieron ustedes, amigos? Comenten aquí. Seguramente este video se está subiendo mucho tiempo después, pero amigos, tenía que subirlo. Intel, 25 años en Costa Rica. Felicidades, ticos. Una derrama importante. Económica en cuestión. Mira, ahí está el procesador, ¿no? Mucho empleo. Directo, indirecto.
temas también de ser punta de lanza y por qué no alzar la mano de que Costa Rica puede alojar este tipo de compañías internacionales muy importantes en el mundo entero, ¿no? Bien ahí, felicidades. Muy bien, muy bien. Ahí como que se fue un dron o se apagó, ¿eh? En la L, estoy viendo una falla ahí de... Como que quise reconocer ese sonido. ¿No es el sonido de Intel en específico, tal vez? Ah, mira, la banderita ahí está. Incluso le dan el efecto. Mira, cómo... Bueno, bien, bien, bien. Oigan, creo que sí se ve mucha diferencia con esta cámara, del iPhone. La neta. Luego les hablo de este tema del iPhone. Que no es la gran cosa, pero en cámara sí está, perro. Costa Rica, pura vida. Órale, me pueden contratar para sus comerciales, ¿eh? Ay, ay. Hace mucho que no hago comerciales, pero... Imagínense. Costa Rica, pura vida. Uy, qué bonita letra. Qué tecnología, ¿no? En serio. Ahora, yo imagino, en serio, no lo digo de broma, debe de ser de verdad. Pinche sonido de los drones, 500 drones se oye cabrón. ¿Sí se escuchaba? A ver si alguien lo vio ahí cerquita. ¿Se llegaban a escuchar? ¿O si estaban de plano muy lejos? A esa frase le faltó un mae mínimo, ¿no? Ya se va a terminar. ¡Ah, mira, sí hay gente! Sí hay mucha gente ahí abajo, Digo... Qué buena vista aérea. Muy bien, muy bonito. Mira, están regresando todos los drones, güey, a su lugar. Imagínate que esos sí lo estaban manejando un güey. O sea, alguien que lo estaba manejando. O sea, 500 personas ahí en el estadio a madre. Y que un güey pues se le vaya el pedo y choque, ¿no? Con alguien ahí. ¿Se paró la música? ¿Qué pasó? Ah, ya se terminó el video. Oye, bien, ¿eh? Sorprendente. Felicidades a Intel. Pero sobre todo a los ticos. No solo por el bicentenario, sino por tener una compañía tan importante con ustedes. Por presenciar un show de primer nivel. Mis hermanos, lo he disfrutado mucho. Espero que ustedes en casita también. Si no lo habían visto, que lo dudo mucho. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo a la gente que también se encuentra en otros países que acaba de presenciar este video. Pues les mando un fuerte abrazo. Que Dios siempre me los bendiga. ¡Pura vida! Nos vemos en el próximo video. Y pues nada, espero que me hayan extrañado un poco. Porque yo a ustedes, sí, y mucho. Bueno amigos, pues ya saben, si no están suscritos, suscríbanse. Me ayudarían mucho dándole un like y compartiendo con sus amigos este video. Nos vemos en la próxima, bye bye.